¿Cómo te va? Buenas. ¿Qué se quiere? ¿Todo bien? Qué lindo día allá en Australia, ¿eh? Y está lindo, está lindo. Agarraste Qué bien, qué bien. Bueno, estaba diciendo a los chicos que la idea de hoy justamente es poder ver todas las preguntas que hicieron el lunes pasado, que fueron tantas que, digamos, no llegamos a responder. Principalmente lo dividimos en tres partes. La primera parte va a ser sobre los activos financieros que operamos. Hay algunas preguntas que nos hacen sobre qué activos operamos y cuáles recomendamos. Después sobre la operatoria, que esto creo que es lo que más les interesa. Por ejemplo, con cuánto dinero puedo arrancar a invertir, cómo hago para retirar mis ganancias. Eso es algo que hay mucho mito y no se sabe bien. Por ejemplo, la gente de Argentina que dice, ¿cómo hago con la ley del BCRA para poder retirar mis ganancias? Eso lo vamos a estar viendo hoy. También vamos a ver todo lo que es la prueba de fondeo, cómo puede un trader financiarse sin necesidad de invertir con su propio capital. Sí, que ese punto está bueno porque mucha gente no lo conoce, digamos, más que nada en Argentina. Exactamente. Y bueno, vamos a dejarles por todas las preguntas que hicieron sobre nuestra capacitación, le vamos a contar en qué consiste y varias preguntas que estuvieron haciendo. Así que bueno, para arrancar, vamos a arrancar con los activos financieros que nosotros tradeamos, que operamos día a día. Lo que operamos es el Nasdaq Futures, es un derivado financiero, un futuro, que proviene del índice conocido por el US Tech, también el índice tecnológico de Estados Unidos, el índice en el cual operan, por ejemplo, Apple, Facebook, Microsoft, Amazon. Y operamos, bueno, ese índice porque es el índice con mayor desarrollo de los últimos años del mundo, digamos, no solamente de Estados Unidos. Así que bueno, por ejemplo, acá nos preguntan cómo es la nomenclatura, cómo hago para buscarlo en las plataformas. Es NQ o el contrato se denomina E-mini Nasdaq 100 Futures para los que lo quieren buscar. Algunos nos preguntan, por ejemplo, el Nasdaq y el resto de los mercados americanos, ¿van a seguir subiendo el resto, digamos, todo el año? Eso es imposible de saberlo, Claro. chicos. Si hay alguien que les dice, no, los mercados van a seguir subiendo, o el dólar va a seguir subiendo, va a bajar, bueno, chicos, eso tienen que saber que es imposible. No hay ninguna manera para poder descifrar qué es lo que van a hacer los mercados en el futuro. Sí, lo que nosotros podemos hacer es utilizar mediante una estrategia de trading una ventaja estadística a la hora de tomar una operación. No sé si Jere, Exactamente. vos querés agregar algo respecto a esto que estuvieron preguntando. Sí, más que nada, muchos nos preguntaron por el hecho de si operamos otros mercados. Y la realidad es que nosotros, si bien en algún momento diversificamos, pero nos enfocamos al 100% en un mercado, en volvernos expertos en ese mercado y poder sacar una rentabilidad de ese mercado, digamos. No hace falta conocer sobre un montón de mercados y después no poder ganar plata. Por eso nosotros recomendamos que se enfoquen, elijan un mercado, el que más les guste, se enfoquen en aprenderlo bien y se vuelvan expertos una y otra vez ejecutando el mismo mercado, sabiendo qué noticias les impacta más, qué, digamos, pueden llegar a esperar el día que va a hablar Trump, ¿no? La volatilidad de ese mercado y un montón de detalles que uno va aprendiendo con experiencia, con práctica. Hay mucha gente, muchos traders que inician en este mundo y piensan, digamos, que cuanto más sepan sobre indicadores, sobre distintos mercados, van a ganar plata y le están dando el enfoque equivocado. Acá lo importante es volverse experto, aprender bien y poder ejecutar una estrategia rentable, porque es a lo que, digamos, lo que todos queremos, ¿no? Ganar plata. No sirve de nada saber mucho y después no poder ganar plata. Perfecto. Y ponele acá preguntan dos preguntas juntas, ¿no? En una, si tradeamos cripto, si tradeamos criptomonedas, y si nuestra estrategia es aplicable para Forex. ¿Y qué opinamos sobre Forex? Ahí va. Bien, cripto no tradeamos y con respecto a criptos, a ver, si van a invertir, siempre yo
desde mi punto de vista, digo, bueno, inviertan, pero poco capital, no, no vayan con todo en cripto, porque es algo, digamos, que está, digamos, que no se sabe si qué puede llegar a pasar. Capaz que en unos años explota y sí, ganan un montón, pero capaz se pinche y salen en cero. Entonces, si invierten, por ejemplo, el 1% del capital, de golpe no están arriesgando mucho, mucho capital, y si de golpe el precio se va muy alto, pueden sacarle una rentabilidad. Tal pero cual, además que es algo que no está regulado, y vamos a ser bien claros y realistas sobre esto. Por ejemplo, en la crisis de 2008 en Estados Unidos, bancos como por ejemplo el JP Morgan son bancos que tendrían que haber quebrado, literalmente tendrían que haber quebrado. ¿Qué pasó? Bueno, obviamente el gobierno saltó a salvarlos porque justamente no van a dejar caer a los bancos, a lo que está regulado. No es el caso de Bitcoin, digamos, y digo Bitcoin o Ethereum como las más grandes de cripto. Sí, 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 obvio. La realidad es que, como dice Warren Buffett, no tienen ningún valor real, sino nominal. Por eso es que no les recomendamos invertir un gran porcentaje de su capital en eso. Otro es el caso, por ejemplo, acá nos preguntan sobre qué opinamos sobre el oro y la plata. Bueno, justamente, chicos, en estos dos activos están actualmente en este momento en máximos históricos. O sea, el mayor rally de la historia de la plata y del oro. El oro superó los $1,000, están en un momento en el cual no para de subir. No. Y yo les voy a explicar para que sepan ustedes por qué la gente invertiría en oro. Digamos, ¿por qué? ¿Por qué yo invertiría en oro? Bien, en la jerga mundial del trading y de las inversiones, el oro se utiliza como un activo para resguardar. Es decir, si los mercados van bien y no hay incertidumbre, como por ejemplo pasaba, ejemplo, 2018, donde está todo bastante tranquilo, no hay un gran aumento en el precio del oro, es decir, en la demanda de oro. Pero cuando hay incertidumbre, bueno, con toda esta crisis que hubo, normalmente lo que se hace es salgo de mis posiciones riesgosas, de las acciones, de la renta variable, y paso al oro. Algo que ocurrió muy extraño es que, si bien hay incertidumbre a nivel global, el oro, bueno, subió impresionantemente, pero los activos financieros, los mercados, también subieron. Eso es algo que es impresionante, sí. Como que nada puede parar a Estados Unidos, nada puede parar a los mercados. Es increíble cómo el rally nunca termina. Es decir, nosotros en el Nasdaq vemos, bueno, llegamos a los 10.000, de los 10.000 pasamos a los 11.000, parece sí, que sí, los sí. 11.000 se va a caer y después sigue subiendo. Es decir, es impresionante cómo no los pueden parar. Así que bueno, esa es nuestra opinión para que entiendan un poco por qué la gente tiene que resguardarse en oro. Actualmente, bueno, lo venimos diciendo hace bastante, pero el oro era una buena alternativa para resguardo. Bien. Esto ya lo contestamos. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de operatoria. Acá hay una pregunta muy interesante que nos dice, ¿con cuánto dinero puedo empezar a invertir? Si querés, obvio, contestala a vos, Jeremy. Dale, dale, obvio. A ver, aquí hay que separar dos puntos. Uno es cuando ya uno es consistente con una estrategia, que ya quiere agarrar e iniciar con su propia plata. Bueno, ahí, en este caso puntual, mínimamente entre $5,000 y $6,000 es lo mínimo que tendrían que invertir para invertir en lo que es Nasdaq, en contrato de futuro de Nasdaq. ¿Y esto por qué? Porque cuando uno opera este tipo de mercados, cada operación que uno hace, cada operación de compra, está asumiendo un riesgo. Y ese riesgo nunca puede ser mayor a un 1 o 2% del capital. Si nosotros iniciamos con una cuenta de $1,000 y ponemos un stop loss, o sea, un límite de pérdida, es lo que estamos dispuestos a perder, de $250, o sea, en cuatro operaciones malas perdemos todo el capital. En cambio, teniendo una cuenta de $5,000, $6,000, arriesgando $100, $200, tienes que tener 40, 50 operaciones malas de forma consecutiva para perder todo el capital. O sea, es muy difícil
teniendo una estrategia rentable, perder todo el capital con una cuenta de 5.000, 6.000 dólares. Ahora, si ustedes recién están iniciando, están aprendiendo, están iniciando en este mundo, no les recomendamos invertir de una a 5.000 dólares así como si nada, no. Lo ideal en este caso es, bueno, por un lado hay pruebas de fondeo, ¿sí? O sea, primero practicar en demo, hay un montón de herramientas que existen hoy en día que hace un montón de años no había. Pero bueno, primero principal, prueba de fondeo. Las pruebas de fondeo que son, bueno, ahora vamos a hablar un poquito más a fondo, pero rápidamente es, uno le demuestra a una empresa de que tiene la capacidad de generar ingresos a partir del trading, ¿sí? Siguiendo un par de reglas, bueno, pasas esta prueba y ellos te financian. Te hacen un contrato mediante el cual uno opera para ellos y las ganancias son 80 para uno, 20% para la empresa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno recién inicia, en demo es una cosa, ¿sí? Cualquiera gana plata en demo, en simulado, con plata ficticia, porque no están en juego las emociones. Ya cuando uno empieza a operar con dinero real o pagando una de estas pruebas de fondeo, que uno tiene que pagar para esta prueba de fondeo, son algo de 100 dólares, bueno, ya ahí cambia la cosa. Empiezan a entrar en juego las emociones. Y cuando entran en juego las emociones, aparecen un montón de errores, un montón de factores que son el miedo, la ansiedad por querer comprar, por vender, el hecho de no querer perder plata. Y todos esos factores juegan en contra. Entonces, está bueno hacer una prueba de fondeo para empezar a tener el primer roce con el mundo real del trading, digamos, con esta parte emocional. Y después sí, una vez que ya uno es consistente, ya sea con la prueba de fondeo, recién ahí pasa, digamos, a lo que es operar con una cuenta real después de varios meses de tener una consistencia en una prueba de fondeo o habiendo pasado la prueba de fondeo. No sé si querías aportar algo más. Sí, no, excelente eso. Y bueno, acá hay una pregunta que hacen respecto al tiempo en el cual uno tiene que dedicarle y si únicamente uno puede hacer trading en el tiempo libre. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, a ver, acá hay un par de cuestiones. Primero, principal, o sea, hay que dedicarle más que nada en la etapa de aprendizaje. Uno al principio tiene que dedicarle bastante tiempo. No hace falta estar todo el día frente a la computadora, quizás con una o dos horas diarias está bien, pero hay que entender de que hay que dedicarle. No es que, bueno, un día sí, una semana no, digamos, es como una constancia. Y acá hay que estar atentos a no meter excusas. Si uno quiere de golpe vivir del trading, no puede decir no tengo tiempo y después estar en Instagram, en Facebook, en Netflix, o mirando películas, o la tele, o los noticieros, o boludeando todo el día. O sea, básicamente hay que ser un poquito realista, exigente con uno mismo, dedicarle tiempo, y bueno, uno cuando ya empieza a dedicarle tiempo, que le dedica una, dos horas por día, va viendo un avance. ¿Cuánto tiempo se necesita? Bueno, eso va a depender de cada uno, o sea, no todos somos iguales, no todos pasamos por el mismo proceso de aprendizaje, ¿sí? Hay algunos que quizás en 2-3 meses ya están súper cancheros, manejan las emociones, manejan la estrategia, hay otros que le pueden tardar 6 meses, 2 años, o sea, eso es muy relativo, depende de cada uno. Entonces, acá lo importante es saber, bueno, máximo, ya cuando uno ya está operando, ya es otra cosa, ¿cuánto opero máximo por día? Bueno, ahí se recomienda no más de 2 horas seguidas. ¿Sí? 2 horas seguidas frente a la computadora, está demostrado que científicamente no podemos estar enfocados más de 110 minutos al 100%. O sea que más o menos 2 horas está bien que estemos frente a la computadora. Ya después no estamos al 100%. Después conviene agarrar, tomarse un break, y si no se puede operar ese día no se opera más, y si de golpe, no sé, esto fue a la mañana y quieren volver a operar a la noche, está bien, pueden volver a la noche, pero nunca más de 2 horas seguidas, porque baja mucho la eficiencia, ¿sí? Y estamos más propensos a cometer errores. Y acá estamos con plata, y no podemos arriesgarnos a perder plata simplemente por querer ganar plata. Exacto, tal cual. De hecho, bueno, lo bueno que tiene nuestro mercado y nuestra manera de operar es que el mercado está abierto 23 horas por día. Entonces, ¿qué te permite eso? Que si vos estás, por ejemplo, trabajás de 9 a 18, bueno, tenés otras 10, por lo menos 10 horas más para poder operar, ya sea a la mañana o a la tarde o a la noche. Entonces, eso te permite
ser más versátil a la hora de decir, bueno, puedo operar un rato a la noche, un rato a la mañana. Y también lo importante de esto es que cuando operen estén concentrados y que tomen decisiones del lado de la paciencia, ser pacientes. ¿Bien? Es fundamental esto, chicos. Nosotros le decimos a nuestros alumnos siempre, nadie, absolutamente nadie, los obliga a ustedes a operar todos los días. Si ustedes no ven la entrada clara, no se opera. O sea, no hay necesidad de todos los días tener que hacer... bueno, ahí justo Frank, que es alumno nuestro, pone paz, ciencia, lo que decimos nosotros siempre, paciencia a la hora de operar. No, a veces el no tomar una operación termina siendo rentable, porque si uno toma un trade que no iba a salir positivo, termina perdiendo. Entonces, por eso es tan importante la paciencia. Y acá vamos con algo que preguntan desde Argentina. Preguntan, ¿cómo hago para retirar mis ganancias? Digamos, si yo retiro, o sea, yo las ganancias que tengo en dólares y me lo tengo que pasar para Argentina, ¿eso se especifica? ¿O lo puedo retirar en dólares? ¿Cómo hago para hacer trading? Dice uno, con la ley del BCR, la cual no permite enviar ni recibir dólares del exterior. Bueno, chicos, yo les voy a decir que, digamos, además de ser trader, soy asesor financiero y todas estas cosas las sé, obviamente. Así que, bueno, vamos a despejar algunos mitos. Primero y principal, les explico cómo es el proceso para invertir en Estados Unidos. Ustedes, vamos a suponer, se abren una cuenta en un broker afuera, en el cual ustedes lo que hacen es ganan una operación, ganan en un mes. Para poder enviar ese dinero, tienen que pasarlo sí o sí a un banco. De banco de misma titularidad a banco de misma titularidad también, no hay problema para Argentina, ¿está bien? Siempre y cuando la cuenta sea de la misma titularidad. Entonces, ¿las ganancias las pueden pasar para Argentina? Sí, lo pueden hacer. Siempre y cuando tengan una cuenta en dólares, ¿está bien? De la misma titularidad. Y no se lo especifican, chicos, ¿eh? Si ustedes tienen cuenta en dólares, lo pueden mandar. Igual hay otras maneras. También pueden agarrar y decir, lo mando para otro país. Lo van a administrar como ustedes quieran. Lo verán con sus contadores. Nosotros podemos recomendarles a ustedes qué pueden hacer. De hecho, lo hacemos con nuestros alumnos. Los asesoramos con eso también. No solamente con la parte operativa, digamos. Así que en ese sentido, que se queden tranquilos que es una profesión que se puede realizar inclusive en países con tan pocas libertades económicas como Argentina. Acá preguntan, ¿cómo hago para empezar desde cero en trading? Si querés, Jere, contestalo. Bien. A ver, primero principal para arrancar con el trading. Bueno, a ver, en internet hay un montón de información, obviamente. Pueden empezar, digamos, si uno está interesado y de golpe no tiene los medios para pagar un curso. Bueno, en internet hay un montón de información que pueden agarrar, entrar a Google, buscar qué es trading, digamos, análisis técnico, empezar a leer algún libro, ¿sí? Que nosotros recomendamos, por ejemplo, Trading en la Zona, ¿sí? Que es muy buen libro de trading. Ahora bien, una vez que empiezan a empaparse un poquito con este tema del trading, ya sea por internet o haciendo un curso, que acá la diferencia entre aprender en internet y hacer un curso es el hecho de el filtrado de información. En internet hay mucha información que no aporta valor, que confunde. Entonces, cuando uno quiere aprender por su cuenta, empieza a probar una cosa, prueba otra, prueba otra, prueba otra, y capaz que estás 2-3 años probando distintas cosas. Entonces, ahí es donde el proceso se hace mucho más largo, el proceso de alcanzar, digamos, la consistencia para vivir del trading. Ahora, haciendo un curso, este proceso es mucho más corto, ¿sí? Mucho más rápido, porque se filtra un montón de información que no es necesaria. Y vamos a lo concreto, a las cosas que realmente se tienen que saber para poder avanzar en este camino hacia la consistencia, que la consistencia nosotros es lo que llamamos poder vivir del trading, digamos, tener ganancias. Quizás, no sé, si uno agarra y suma las ganancias de todo el año y las divide por 12, bueno, da algo de $3,000, por ejemplo.
Y no es lo mismo alguien que un mes gana $2,000, al otro mes pierde 4.000, y al otro mes gana 2.000, y al otro mes pierde 5.000. O sea, eso no es alguien consistente. Acá lo importante es la consistencia. Poder, digamos, tener ganancias que se vean reflejadas a lo largo del tiempo. Eso es lo importante. Entonces, alguien que está iniciando desde cero, bueno, el proceso es aprender lo máximo posible. Si puede hacer un curso y tiene la capacidad económica, hacer el curso, si no, aprender por su cuenta todo lo que pueda. Después, tener una estrategia, ¿sí? Tener una estrategia, practicarla, hacerle backtesting. Backtesting es, digamos, probar esa estrategia que funcione, probarla, digamos, en lo que pasó antes. Y en base a eso, saber sus números, cuánto es la efectividad de esta estrategia. Entonces, sabiendo la efectividad de la estrategia, empezar a aplicarla. Aplicarla una y otra vez, hacerse experto en esta estrategia. Después, siguiente paso, que nosotros recomendamos, prueba de fondeo. Y después de la prueba de fondeo, bueno, pueden tranquilamente sí ya abrir una cuenta con su propio dinero. Exacto, tal cual como decís, y mismo... Por ejemplo, si quieren información para ir metiéndose en el tema, si entran en nuestra página, que es www.nwprofessionaltraders.com, van a tener 3 videos, 3 clases gratuitas para que se puedan interiorizar en el tema. Así que en ese sentido pueden empezar a ir empapándose con el tema, que eso está muy bueno. Y bueno, y algo que les recomiendo, bueno, se lo voy a decir. En este mundo, chicos, la mayoría de los traders retail, los traders minoristas como nosotros, digamos, ustedes, pierden su dinero. Pierden o la totalidad de su dinero, o parcial, o a veces ganan, a veces pierden, pero un porcentaje muy chico, es rentable. Y esto es lógico, digamos. Todo el tiempo nos bombardean con publicidad, los brokers te dicen, bueno, ingresen al mercado con $500 y con $500 vas a hacer 10.000 en 3 meses, metete, invertí, así no te perdés oportunidades. Bueno, la realidad, chicos, en serio, cuando ustedes se metan en esto, lo van a ver ustedes, es que si uno no tiene todas las armas, todas las herramientas necesarias para ser rentable, no lo van a hacer. Es imposible, porque van a luchar contra grandes instituciones y contra traders que tienen muchísima experiencia y estrategias que son súper rentables, diseñadas para poder operar manejando 2 de las emociones más importantes, que son la codicia y el miedo. Entonces, si uno puede lograr manejar esas 2 cosas, se va a dar cuenta dónde está la rentabilidad. Por eso, nuestra recomendación es que traten de, primero, fíjense si les gusta el tema del trading. Y si se quieren dedicar a esto, por lo menos meterse, métanse de lleno, ¿está bien? Y en lo posible, capacítense. De lo contrario, no les recomiendo que se metan porque van a perder plata. Y no digo que se capaciten con nosotros. Capacítense con quien ustedes quieran, de cualquier parte del mundo, de cualquier idioma, pero traten de que justamente las personas con las que se capaciten den una capacitación, valga la redundancia, que funcione, ¿está bien? Porque no solamente es importante que funcione la estrategia, sino que también funcione todo el proceso de mentalizarlos y prepararlos psicológicamente para este mundo, que es algo que no es fácil. Bien, habiendo dicho esto, vamos a pasar a la etapa en la cual vamos a hablar sobre las pruebas de fondeo, una etapa que seguramente les va a interesar y mucho. ¿Qué es una prueba de fondeo? Una prueba de fondeo, digamos, está compuesta por empresas que se dedican a financiar traders. Es decir, que le dan su dinero a ustedes, por ejemplo, para que ustedes lo operen para ellos. ¿En qué ganan ellos? Hay que ser realistas también, obviamente. Ellos se quedan con una comisión de lo que ustedes ganen. Un 20% va para ellos y un 80% va para ustedes, que en realidad es una buena distribución, porque si ustedes aprueban el examen que les va a permitir ser financiados por estas empresas, van a estar fondeados con una cuenta de, por ejemplo, $25,000 en Estados Unidos para que ustedes puedan operar. Y esto es real, digamos, pueden entrar ustedes y verlo, preguntárselo a cualquiera de nuestros alumnos
es algo que es real. Suena muy bueno, pero también tienen que saber que no es tan fácil aprobar este examen. Es decir, es simple, pero no es fácil, porque chocamos contra muchas emociones que tenemos, ¿no? Entonces, acá a una de las preguntas que dicen, a ver, Jere, ¿cómo hago para aplicar una prueba de fondeo y cuánto tiempo por día tengo que invertir para poder aprobar este examen? Bueno, a ver, para aplicar para la prueba de fondeo, bastante sencillo, digamos, hay distintas academias, ya sea EarnToTraders o SpeedUp, DropshipTrader. Si quieren aplicar alguna de estas y de golpe ya están capacitados, ya sea estuvieron por su cuenta o en otra academia, bueno, nos escriben, les podemos pasar algún código de descuento, obviamente, de alguna de estas. Pero aplicar es muy fácil, digamos. Agarran, entran a la página, completan unos datos, pagan, les mandan los datos para ingresar en NinjaTrader, ¿sí? Y ya ingresando a NinjaTrader se configura y arrancan a hacer la prueba. De ahí, ¿cuánto tiempo por día? Va a depender mucho de la operativa de cada uno, de la estrategia. Si uno tiene una estrategia que tiene que meter 50 operaciones en un día, bueno, y tiene que estar todo el día, digamos, bueno, tiene que estar todo el día. Si su estrategia es, bueno, esperar un momento específico, y si se da la oportunidad, comprar y vender, bueno, 2 horas, listo. Entonces es relativo. Nosotros, digamos, pueden estar 2 horas a la mañana, 2 horas a la noche, que es lo que decíamos hoy. Y después, bueno, el tema de pasar la prueba de fondeo, o sea, una vez que se alcanza el objetivo, ya ahí le firman un contrato digital y, digamos, firman el contrato y, bueno, 80% de la ganancia van a ser para ustedes y 20% van a ser para ellos. Obviamente, estas empresas ganan siempre, porque uno para hacer esta prueba tiene que pagar, y después se quedan con el 20% de las ganancias, pero bueno, está bueno para aquellos que están recién iniciando en este mundo. Así que se lo súper recomiendo, más que nada para lo que es el proceso de formación psicológica que uno necesita para poder vivir del trading. Y estas empresas de fondeo, estas pruebas te moldean como trader. Tal cual. La que nosotros estamos recomendando actualmente es EarnToTrade, en la cual, bueno, conseguimos bastantes descuentos, y es muy interesante esta empresa porque no nos limita a la hora de retirar dinero. Eso es importante. No es que te piden un colchón de, bueno, ganame $3,000 y después te dejo retirar. No. O sea, vos ganaste $300, $400, listo, te lo llevaste y se terminó. Entonces, aparte, no hay un vencimiento con esa, con sí, esa prueba. Sí, tal cual. Es eso que vos decís. Eso es una ventaja muy buena. Más que nada para aquellos que están recién iniciando, de golpe, bueno, quieren hacer una prueba. La pasan y capaz que hacen 2 operaciones buenas, $500 ya. O pagaron el curso, o el que hayan hecho, y ya pagaron la prueba de fondeo, claro. Ya tienen unas ganancias, o sea, está buenísimo. Entonces, por ese lado está muy bueno. En cambio, otras empresas, uno tiene que ganar primero $2,000 después de haber pasado la prueba de fondeo, y después, exacto, de ahí poder retirar ganancias. Entonces, digamos, EarnToTrade está muy bueno en ese sentido. Exacto, tal cual. Bien, ahora vamos a varias preguntas que nos hicieron en relación a nuestra capacitación, en relación a nuestro curso. Por ejemplo, nos dicen, ¿dónde me anoto el curso? Bueno, nos pueden hablar al link que se encuentra en nuestra biografía. Ahí van a hablar directamente por WhatsApp, donde les vamos a pasar, los que estén interesados, el programa completo de la capacitación, donde explicamos punto por punto qué es lo que se va a ver en cada módulo. Eso es importante porque uno, a la hora de decidir qué capacitación tomar, qué curso tomar, es importante ver qué es lo que ustedes se van a llevar de esa capacitación, ¿está bien? No es la estrategia, no. La estrategia es una sola cosa. Hay muchas cosas importantes en eso. En relación acá nos dicen si nos podemos anotar en cualquier fecha. La realidad es que no. Tenemos que dividirlo, chicos. Lo vamos dividiendo en camadas, en cursos. Pero por eso, en relación a la disponibilidad, tienen que consultarnos a nosotros porque no siempre hay disponibilidad. A veces los cursos se agotan porque nuestra idea de las capacitaciones es que sean bien limitadas, de poca gente, para que se pueda
a aprender bien y que ustedes puedan interactuar con nosotros en el medio de la clase, ¿está bien? Para que nosotros nos comprometemos de que ustedes salgan sabiendo. Y si en algún momento tienen que rehacer una clase porque no entendieron, se puede rehacer. Si le preguntan a cualquiera de nuestros alumnos, los que pidieron rehacer alguna clase, lo han hecho sin ningún problema. Algo que preguntan acá, por ejemplo, es, ¿es necesario contar con algún conocimiento previo sobre finanzas, economía? La realidad, acá, chicos, es que yo siempre le digo a mis alumnos, me encantaría que no tengan nada de experiencia, digamos, que lleguen de cero. ¿Por qué? Porque cuando uno ya llega con experiencia, llega con todas las malas decisiones en su espalda que tomaron en su vida. Entonces, eso los va a condicionar psicológicamente a la hora de operar. Perdón. En cambio, cuando arrancan desde cero, podemos moldearlos para que arranquen exactamente cómo se formaría un trader profesional. Eso es muy importante y, de hecho, los resultados se han visto, ¿no? De chicos que jamás en su vida tuvieron contacto con alguna inversión y al mes ya están tradeando con una plataforma súper profesional. Así que en ese sentido, chicos, no sientan miedo porque no se necesita de ninguna experiencia previa. Acá otras preguntas que hacen, si querés para que lo puedas contestar, Jere. ¿Cuánto cuesta nuestro curso? Y si es que cobramos por mes, como hacen algunas, bueno, algunos multiniveles que no queremos nombrar. Nada, contestale si querés eso. Dale. Y hay una pregunta que hicieron acá. ¿Qué plataforma de trading usamos nosotros? ¿Y cuál es la que recomendamos, ¿no? ¿Cuál es la que recomendamos a la hora de operar? Ahí va, dale. Bueno, mirá, a ver, el tema del curso, actualmente cuesta $399. Acá, con esto de si hay que seguir pagando todos los meses, no, ¿sí? No, en ese sentido no hay que seguir pagando. Es un pago, ya eso incluye todo lo que está ahí en el curso, ¿sí? Las cuatro clases, el mes de seguimiento, una clase extra después de repaso, que esto es importante, porque, ¿qué pasa? Uno, digamos, toma las primeras cuatro clases, que se forma de forma teórica, aprende todos los conceptos, después durante ese mes practica un montón de cuestiones que aprendió, aplica la estrategia, empieza a tomar un poquito de conocimiento y empiezan a surgir algunas dudas. Bueno, después esas dudas se despejan en el día a día y después de vuelta las reaclaramos en una clase en vivo donde queda todo mucho más sintetizado, mucho más claro. A ver, después, con respecto a lo que es el curso, acá hay que diferenciar una cuestión, ¿no? Que es los multiniveles. Hay mucho multinivel en internet, eso de traerme más personas y no sé qué. Eso acá lo detestamos, todo ese sistema lo detestamos, ¿sí? O sea, eso tiene que quedar claro porque lo que nosotros queremos es educar gente que quiera aprender trading, pero que quiera aprender, que quiera dedicarse a esto, que le guste y que después en ese proceso vaya avanzando hacia la consistencia, ¿sí? Y queremos ser parte de ese proceso. Que en un año vengan y me digan, che, gracias por haberme enseñado trading, por haberme ayudado en este camino, ¿sí? Eso es lo que buscamos nosotros. No nos interesa eso de la referencia y de que venga traerme más gente, no. Todo eso, pirámide, multinivel, todo eso lo detestamos. Así que, por ese lado, más que nada aclarar ese punto. Y después, con respecto a la plataforma que usamos NinjaTrader. A ver, si ustedes quieren ser traders, no pueden operar en una plataforma online, por ejemplo. Tipo, o una aplicación desde el celular. Eso no es trading profesional. No, totalmente. O sea, necesitan una plataforma de trading, ¿sí? Una plataforma buena de trading. Y NinjaTrader está entre las mejores del mundo. O sea, necesitan operar en una computadora, tranquilos, sentados. No es eso de estar manejando o en la calle, mirando el precio con el celular y comprando y vendiendo. Eso no es trading, ¿no? O sea, el que gana plata así es porque tiene suerte de dos o tres operaciones y después la pierde toda. O sea, si quieren ser traders profesionales, necesitan una plataforma profesional. Por eso NinjaTrader es muy, muy buena.
¿sí? Tiene todas las herramientas que se necesitan para poder hacer un buen análisis del mercado, un análisis de lo que está pasando y tomar las decisiones correctas de compra y de venta, ¿sí? Si no se tiene una buena plataforma de trading, es muy difícil ser rentables en este mundo. Exactamente. Por eso, digamos, bueno, puede haber gente que opere con el celular, sí, pero eso no se, no se cataloga como trading profesional. Y ahí, bueno, justo me haciendo una pregunta que también coincide con la que hicieron, es si Ninja Trader, ¿cómo hacen para usarlo los que tienen MacBook? Bueno, chicos, yo uso MacBook. No se puede descargar directamente en iOS, pero si se descarga una virtual machine, como por ejemplo Bootcamp, que ahí lo acaban de mencionar, o Parallels, pueden tener Ninja Trader desde la computadora, digamos. Ven, yo tengo acá la Mac y ahora les voy a mostrar que tengo Ninja Trader instalado directamente en la computadora y anda perfecto. De hecho, muchos de nuestros alumnos tienen Ninja Trader en Mac y eso se puede. Así que, en ese sentido, no se preocupen porque se puede. Les explicamos. Yo, en mi caso, no uso Bootcamp, sino que uso Parallels. Ahí justo se me está abriendo, así que se los muestro. Ahí va. Ven, acá está Ninja Trader. Yo tengo la MacBook, así que para que vean que no es mentira, digamos que se puede usar sin ningún problema, chicos. Y lo que nos lleva a una de las últimas preguntas, o la última, digamos, que tenemos acá, que es si se puede vivir del trading. Si la realidad es que si se puede vivir, bien, lo que les voy a decir, lo que opino yo y lo que les dije antes, vivir del trading se puede, punto. ¿Por qué? Se puede vivir porque hay gente que vive del trading. Entonces, si hay por lo menos una persona en el mundo que viva del trading, ustedes no pueden ser la excepción, porque acá no se necesita ser un Einstein o mucho más inteligente que otra persona, sino controlar sus emociones y tener una buena estrategia de trading. La realidad es que es muy importante que ustedes tengan dos cosas. Yo siempre digo, el éxito en el trading está compuesto por dos elementos. Punto número uno, es un trading plan, una estrategia de trading rentable, es decir, que funcione. ¿Está bien? Y el segundo elemento es aplicar bien ese trading plan. Con esas dos cosas ustedes prácticamente tienen el trading plan para poder aplicarlo y que funcione perfectamente. Y algo acá claro, que fue lo que dijimos antes sobre el tema de los multiniveles, como para aclararlo, porque capaz se entendió mal. Digamos, nosotros no tenemos ningún problema con los multiniveles, digamos, Herbalife, digamos, no es que tenemos un problema con los multiniveles. Lo que no estamos de acuerdo nosotros, es en venderle a alguien un curso para explicarle, enseñarle trading, y la realidad es que lo que menos hablen es de trading, y sino que sea, digamos, de cómo vender o ese tipo de cosas. La realidad es que no tenemos un problema con ellos, sino que no nos gusta que hagan eso con la gente. De hecho, muchos de nuestros alumnos han llegado a nosotros y nos han dicho, bueno, yo nada, estaba en una academia, pero la realidad es que no aprendía trading, sino que aprendía cómo vender cursos. Entonces, claro, obviamente lo que querían era aprender. No tenemos nada, de vuelta, nada en contra de ellos, pero sí decimos que nosotros nos dedicamos 100%, ¿está bien? 100% a enseñar, ¿está bien? Eso es lo que hacemos. Gerio, así que es agregar algo en relación a lo que es si se puede vivir del trading. No, dale, te haré un puntito ahí. Más que nada, entender de que esto es una profesión y no es sencillo. Yo me acuerdo cuando yo empecé en este mundo, veía en los foros, en internet, mucha gente diciendo, no, es imposible vivir del trading, no existe alguien que pueda vivir del trading. Y uno se lo termina creyendo a eso, ¿no? Es como que, bueno, no se podrá si todo el mundo lo dice, pero después nos tenemos que poner a pensar de que la mayoría de la gente no está dispuesta a hacer lo que es necesario hacer para alcanzar sus objetivos. Entonces, partiendo de ese punto, ahí nos damos cuenta de que en líneas generales, no solo en el trading, la gente no está dispuesta a hacer lo que se necesita para alcanzar el éxito en las cosas que quieren lograr. Entonces,
Para el trading sí se puede vivir el trading, pero se necesita mucha dedicación, mucho esfuerzo. No es de un día para otro, no es que en 2 semanas vas a ser millonario. No, no. Acá hay un proceso que se tiene que transitar para poder vivir del trading. No es de un día para otro. El que le diga alguien que les venda una estrategia de, sí, mirá, tengo una estrategia que tiene una efectividad del 90% y en 2 semanas vas a estar ganando miles de dólares. Mentira. O sea, eso es mentira. O sea, alguien que aprende a trading y quiere ser profesional, va a ser un proceso, ¿sí? Va a aprender primero, va a tener que practicar, adquirir experiencia, dominar las emociones, y hay un punto que está muy bueno, que es en el trading, que para hacer trading uno tiene que mejorarse como persona, enfocarse en uno mismo, y eso lo vas a ver reflejado en su operativa. Entonces, el enfoque principal para volverse profesional en el trading es enfocarse en uno mismo, poder aplicar la estrategia que uno tenga, manejando sus emociones, centrándose en uno, y después sí, digamos, vienen los resultados. Pero los resultados van a ser consecuencia de estar bien uno, poder aplicar bien la estrategia, y después los resultados. Es así, ese es el proceso, digamos. Tal cual, muy, muy importante lo que mencionás. Y, por ejemplo, ahí justo nos hicieron una pregunta, que, bueno, es lógica y se entiende, dice, ¿por qué si les va tan bien, digamos, haciendo trading, por qué agarran y dan cursos, ¿no? Digamos, es algo que yo también lo pensaría y es muy lógico. La realidad, mirá, yo te digo, si vos fueras un empresario, ¿no? Vos sos un empresario y tenés una empresa que te va bien y te dicen, ¿abrirías otra más para ganar también más? O ya porque te va bien con una, ah, listo, no, yo ya tengo una empresa que me va bien, no voy a hacer otro negocio. Bueno, sí. La realidad acá es que nosotros no es lo único que hacemos, obviamente, sino que a nosotros nos interesa desde dos puntos de vista. Primero, el tema rentable, sí, obviamente. El que les diga que está acá para no ganar plata es mentira, porque nosotros hacemos trading para, obviamente, ganar plata y porque nos apasiona. Y les diría que el tema de dar las capacitaciones y los cursos es algo que nos encanta. Si le preguntan a cualquiera de nuestros alumnos, de los cientos de alumnos que tenemos de cualquier parte del mundo, porque tenemos alumnos de Argentina, hasta Perú, Ecuador, Colombia, España, hasta en Dubái tenemos, Estados Unidos, en donde sea, chicos. Así que de donde ustedes quieran, y si quieren, pregúntenles directamente a ellos. Y otra cosa que les quiero decir es que en este mundo, si uno no es rentable y la estrategia que uno enseña no funciona, tus alumnos, o sea, las personas a las cuales les cobraste por dar una capacitación, te lo van a hacer saber. Y te van a escrachar. Y es obvio, yo haría lo mismo. Imagínate, pagar un curso de, en nuestro caso, $400 para algo que no sirve, la realidad es que es algo que sale a la luz. Sépanlo. Bueno, Cris, sí, Colombia, Chile, podemos ir Uruguay, bueno, Uruguay, Estados Unidos. Sí, Estados Unidos, México, España, Australia, que es donde estás vos. Sí, Australia, sí, también. Tenemos, la verdad, de varios lugares. Capaz me estoy olvidando de uno que otro, pero la realidad es que, bueno, chicos, si tienen alguna duda, mismo, lo pueden hablar con nuestros alumnos, con los que quieran, y sepan eso. Si no nos eligen a nosotros, no pasa nada. Pero cuando se decidan a elegir a una academia que les enseñe, fíjense esas cosas, ¿está bien? Fíjense la reputación, también fíjense quién los banca, fíjense todas esas cosas que son importantes. Así que, de mi parte, les quiero agradecer a todos por este tiempo que estuvieron. Cualquier consulta que tengan, cualquiera, nos escriben al privado o nos escriben también nos pueden escribir directamente al link que está en la de Venezuela también. Al link que está en nuestra biografía, y lo que necesiten, estamos para ustedes. Este vivo va a quedar grabado, lo vamos a subir en nuestra biografía para que lo puedan ver en Instagram Live, y estamos para lo que necesiten. Totalmente. Darles algún cierre. Sí, les mando un saludo enorme, muchas gracias por todo, siempre nada, vamos a estar ahí para todos. Y bueno, nada, saludos a todos los alumnos y todos los que nos están mirando. Un saludo enorme. Y bueno, nada, seguimos hablando.
Les mando un abrazo, te mando un saludo a vos y nada. Chao, Jere, nos vemos un rato. Disfrutá del tiempo chau, en Australia. Chau. Sí, boludo. Chao, chao. Qué bien. Nos vemos.